Primero Leo García, travesaño, dice que no le queda Greco. No pasa el peligro, mete el centro Greco, ahora está el primero García. ¡Gol! ¡De Italiano! García lo hizo primero, el travesaño le dijo que no. Y después Greco obtuvo ese rebote, metió el centro y García de cabeza. Conectó el primer gol de la tarde a los 16 minutos. Al palo izquierdo de Hernández, nada que hacer para el 1. Ah, no, la pelota la filtra para Vargas, se viene el primero, juega Vargas. ¡Le queda García! ¡Gol! ¡De Italiano García! A los 32 minutos de juego. Pégale, Fregenal. La mete dentro para García. Está el descuento. García. ¡Gol! ¡Gol! Italiano. Cristian García lo hizo en 36. Que viene de Chaco Forever. Sí, señor. El García. Último refuerzo en arribar. Claro. Epa, lo estaban agarrando de la camiseta y falta contra García. A ver. Ahí está, mira. El ruso que le roba la pelota, se escapaba y ahí lo agarraba claramente la camiseta. Se viene el Santo, Acosta. García va picando el brasilero, va la pelota para él. Mandar el centro, estaba solo Ibáñez por el segundo palo, ahora que me doy cuenta. Buen pivoteo de García. Intenta García, va García, intenta el ruso, lo tocaron, hay falta. Y el tiro libre para Juventud. Entra, fíjate, gana García de Tosudo y sí, es un pato. Es falta de Morete, la mete en el área, era para Mateo. Justito se la sacaron. García, mirá hasta dónde baja García. Bueno, acá viene el córner, Cristian García, se da vuelta y de derecha hay un rebote. Y bueno, puede anotar el gol para Quilmes, sorpresa, ¿no? En Quilmes. Esto es Silva, el que marca es Domínguez. Erviti, Silva, solo García, García el segundo, García gol. García dice ahora que Banfield le está ganando. Señoras y señores, de lujo para García, García y el tercero sí. Pereira y Dos Santos, el centro no es bueno, viene San Melona, ahí está García, le va a pegar, le dio García, gol, gol de Banfield, gol de Banfield,
10 minutos, primera parte. Se quedaron todos quietos en el fondo, falló Ceja. Buena marca de Quintero, seguilo, atención. Agárrate que va García, aquí está, le pegó García, gol. ¡Gol! ¡García! ¡Gol! ¡De Banfield! ¡Gol! ¡De Banfield! 32 minutos, primera parte. Así lo disfruta el mendocino. Gana Banfield 2-0. Y fue nomás Cristian García. La tercera fue la vencida para García, porque esta vez Lechner no lo encontró en posición adelantada. Mirá, todo surge en una mala salida de Colón. Pelota para el 12, que domina. Pozo está casi sometido a lo que puede hacer García. El arquero intuye un remate cruzado al segundo poste, mientras que García apunta al primero, bien arriba, y nada que hacer para el guardametas de Colón y de la selección. Estira la ventaja Banfield. Víctor López, y después con la pierna derecha, el ruso que se había convertido en el primer partido, que había entrado suplente. Ahora también García entra de suplente, Cristian García, que nació en las inferiores del club Banfield. Banfield le ganó. Clasificó la Sudamericana. Al remate cruzado, atención, aparece Carrusca habilitado, Carrusca, Carrusca, centro, está el gol, García, ¡gol! Y después reacciona tarde, ¿ves? El Marini, no, se va. Cuando quiere reaccionar, ya es tarde. Hay mucho mérito de Carrusca, que no baja los brazos, que va a buscar. Y hay mucho mérito de García, que hasta acá podíamos destacar su voluntad para incomodar la salida de Tigre. En definitiva, Banfield había generado muy poco y se encuentra con... situación un poquito más atrasada, centra sutil y marca el ruso Cristian García, segundo gol, marcó en Huelva con el pie, ahora lo ha hecho con la cabeza, jugándose el tipo en una jugada complicada, Oscar. Sí, se anticipa bien, un salto espectacular, es una cosa muy buena que tiene Cristian y su hambre y su fe pues ha hecho que marcara el gol. Eso es antes del empate. El empate, llega Pedro, llega otro jugador, Borja, y llega el ruso, tres hombres en el área para hacer el 2-2. Es lo que hizo Iñaki Alonso después de todos los cambios, de todos los cambios de sistema que planteó, metió mucha gente arriba y ahí yo creo que no reaccionó bien el Alcoyano para suerte Real Murcia, con mucha presencia. Fíjate que aquí incluso Pedro, no sé si le trata de definir con el exterior, pero acompaña la jugada de Cristian García para hacer el 2-2. Era el 82, quedaban 8, perdió tiempo Fernández. Tres solo más tarde, Óscar lanza este chut que conecta con el larguero y que yo creo que bota adentro, marca el ruso. El hambre de un goleador como es Cristian García, que sigue la jugada, gran disparo de Óscar Sánchez, y fíjate cómo sigue la situación, la jugada, y luego la verdad que hay que rematar bien para hacer el gol que hizo. Sí, 90-91 y esta ya es en el minuto 93, el pase va a ser de Manuel Rolando Iturra. Y todo lo demás Rosario lo hace el ruso. Fíjate lo que es un jugador que tiene la potencia como Cristian García, minuto 93, capaz de driblar a dos jugadores, incluso al portero, hacer un auténtico golazo. Es el quinto gol del ex de Banfield. Cristian el ruso García marcaba dos tantos y con este cero.
Vítolo, la manda adelante, salta al área, quiere García, Conde, la perdió García. El ruso, falló Conde en esta, venía tan derecho el arquero uruguayo en esta, se equivocó. García, el que recién ingresó, el que reemplazó a Clemente a los 22 minutos, Colón 1, Atlético de Rafaela 0. Otra vez un pelotazo frontal de muchos metros y otra vez el que debía es un delantero. En este caso fue Alario para buscar a Cristian García. Después el error de Conde como un factor conducente a lo que fue el final de la jugada, el gol logrado por Cristian García. Pero qué recurso este, ¿no?, de Colón. Pelotazo de 50 metros, un delantero que cabecea, el otro que llega para cerrar la jugada. En este caso sí lo pudo hacer García. Mientras tanto, meros testigos, los defensores. Gómez. Remata, Bargardino da rebote, Cristian García marca el 1-0 para el taladro. Dos equipos que están arriba en la tabla, que discuten por el liderazgo y por el campeonato en la reserva.